Allá por el año 2002, lo intentamos. El proyecto de ley fue redactado y presentado en plena crisis, cuando la red era atacada por el establishment reinante, que consideraba al trueque como un mecanismo ilegal de intercambio. El proyecto ingresó por mesa de entradas el 26 de febrero de 2002, con el número de expediente 8.443. En sus fundamentos, rezaba textualmente: Señor Presidente, tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el propósito de someter a consideración el proyecto de ley que se adjunta. La grave situación económica, financiera y social por la que atraviesa el país ha originado, inevitablemente, la búsqueda de alternativas válidas para paliar el flagelo de la desocupación, toda vez que este Congreso Nacional no puede desconocer que, quienes tiempo atrás conformaron la clase media argentina, han comenzado a engrosar las filas de los llamados nuevos pobres. En efecto, no escapa al conocimiento de este cuerpo legislativo que la actual situación de extrema gravedad que abarca a todos los sectores sociales y productivos de la República Argentina coloca en una situación de alta desprotección y desamparo a numerosos sectores de la población. Asumiendo esta coyuntura, el Estado Nacional tiene el deber para con todos sus habitantes de proveerles, de forma urgente, de nuevas modalidades tendientes a la satisfacción de sus necesidades más elementales, vinculadas con su vida cotidiana. Ello, en tanto mejores condiciones económicas, produzcan una pronta reactivación del sector productivo, con la emergente oferta de oportunidades laborales en todos los rubros. Así, y a los fines de encontrar una salida lícita y de inmediata implementación, y donde los valores de la solidaridad, cooperación y productividad resulten elementos distintivos, y donde, en esencia, el principal objeto sea el de atenuar los efectos deficitarios ocasionados por la actual crisis de la nación, vale poner de relato que, en el año 1995, se creó el primer club del trueque en nuestro país, Bernal, provincia de Buenos Aires. Desde esa fecha hacia adelante, se conformaron otros en todo el ámbito del país sumando más y más integrantes quienes, por esta hecha, ascienden aproximadamente al número de 300.000. Ciertamente, la figura del trueque que pretende ahora debatirse en este recinto no resulta ajena a la experiencia de países vecinos. Es el caso de varios países de Latinoamérica, en particular Brasil, Uruguay, Chile, Ecuador, Colombia, Venezuela y Bolivia. Los clubes de trueque han nacido en base a los principios del cooperativismo en el marco de una asociatividad natural y coordinada, con el noble fin de paliar la crisis en un ámbito de convivencia mutua. Tal y como lo cuenta la historia, el trueque constituye una de las actividades de intercambio más antiguas en la historia de la humanidad. De allí que, ante tiempos de grave crisis social y económica como la que ahora debe superar la República Argentina, se rescata esta figura como un mecanismo novedoso de reingeniería social, creado por los propios habitantes de la sociedad. De hecho, en el proyecto legislativo que aquí se trae a discusión, no se hace más que traer a la letra de la ley lo que la realidad y la práctica diaria de numerosos argentinos transmiten ante severas circunstancias que a todos afectan. En rigor y a los efectos del tratamiento de este proyecto de ley, se ha dado observancia a los preceptos legales contenidos en nuestras leyes de fondo, artículos 724, 779 y concordantes del Código Civil, en punto a introducir como modalidad de extinción de las obligaciones al trueque, es decir, la cancelación de deudas mediante el recurso de la entrega de bienes. Este sistema que se propicia tiene como valor estratégico la reinserción de los administrados dentro del ámbito de la producción, con el fin de revertir, en el más breve lapso, el rol que ocupan de los ciudadanos argentinos frente a la actual problemática económica financiera del país, transformándolos del rol de meros prosumidores al de verdaderos microempresarios. El Estado Nacional no puede ni debe dejar de reconocer esta realidad que ha crecido sosteniblemente, más allá de la intervención de los gobernantes. En este sentido, el trueque viene desarrollándose de manera creciente en la Argentina, movido por la sola necesidad de la población por lograr su autosuficiencia nueva y económica, a través de la dignidad que importa el interactuar solidariamente,
a través de esta salida válida. Ha sido la secretaria de la pequeña y mediana empresa quien inició, hace algún tiempo atrás, un programa para socios de clubes de trueque, cuyo objetivo era el de suministrar capacitación, a fin de alcanzar la conversión de prosumidores en microemprendedores. En atención a la gravísima realidad que nos toca de momento, es que deviene inexorable impulsar desde este Congreso una norma que reconozca la actividad, a la vez que brinde sus lineamientos básicos e invite a adherirse a la misma, a las provincias y municipios. Es por todo lo expuesto que solicitamos el voto positivo a este proyecto de ley. Firman: Dr. Víctor Hugo Cisterna, Norma R. Piloti, Julio Rodolfo Solanas, Ingeniero Agra, Carlos Alarré Huy, Dr. Hugo R. Setor, Dante Elizondo, Dr. Tomás Rubén Proías e Ingeniero Guillermo Amstatz. Pasaron 20 años de esta presentación. Hoy estamos trabajando para renovar su texto a los efectos de transformarla en un instrumento idóneo y protector de una actividad fundamental para los tiempos venideros: el intercambio compensado multirrecíproco. En un próximo video expondremos los artículos que la conforman. Además, y en próximos videos también, iremos publicando los textos de normas provinciales, leyes y decretos que legalizaron la actividad del trueque en muchas regiones de nuestro país y que seguramente resultan desconocidos para la inmensa mayoría de los prosumidores que hoy seguramente esperan con ansias el renacer de este maravilloso sistema económico popular. Hasta la próxima. Mi abrazo de siempre.